Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Después de estar cerrada por cerca de 31 años, la vía que de Cibaté conduce a la autopista sur por la vereda La Unión fue abierta gracias al cumplimiento de la resolución 673 de restitución de este espacio público. Fueron 31 años los que tuvo que esperar la comunidad del municipio de Cibaté para recuperar el paso por la vía La Unión hacia el sector de Indumil, un espacio que pertenece al municipio y que del cual lamentablemente no pudo disponer por muchos años. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez dio cumplimiento a la resolución 673 de restitución del espacio público en la vía que de Cibaté conduce a la autopista sur por la vereda La Unión, exactamente en el sector denominado Indumil. La diligencia fue acompañada por el inspector de policía, el personero municipal, representantes de las secretarías de gobierno, planeación e infraestructura, además del presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión. Las personas que representan esta fábrica, pues entendieron de que como autoridad municipal debo ejercer alguna función, y una de las funciones era la restitución de esta vía. Decirle a los cibateños que a partir de la fecha pueden transitar por esta vía, desde luego que tendrán que haber algunos retenes por seguridad. Con la restitución de este espacio público, se solucionan problemas que anteriormente se habían presentado con casos desafortunados como accidentes de tránsito en la vía departamental, lo cual detenía el paso de vehículos sin la opción de tomar una vía alterna. Llevaba esta vía hace 31 años cerrada, y créame que le agradezco mucho al señor alcalde Ramiro Ramírez, al doctor William Rojas, al arquitecto César Morales, al señor Personero, a todos los funcionarios que tuvieron que ver para la apertura de la vía. Créame que es un acto muy importante, y realmente les agradezco todo lo que hicieron ante la apertura de la vía. Sin duda alguna, el Ejército Nacional instalará retenes teniendo en cuenta el alto grado de peligrosidad que tiene la empresa Indumil. Por eso se le hace la recomendación a la comunidad para que transite la vía con mucha responsabilidad. No nos vayamos a poner de mal genio porque nos requisen o porque nos soliciten algún documento, sino por el contrario, que colaboremos, porque al final pues es un beneficio tanto para la fábrica Indumil como para la población. Es por eso que, en aras de prevenir cualquier tipo de accidente, la Administración Municipal reglamentará el nivel de tonelaje y velocidad permitidos de acuerdo a las características de la vía. Sí, hay que ser un poco responsable, no solamente la apertura de la vía, sino también cómo se entra a reglamentar. Es un sitio de alto riesgo, de peligro. Aquí se manejan explosivos, y lo que menos queremos es que ocurra alguna catástrofe por algún desadaptado, y ya en próximos días estaremos mirando una reglamentación especial para este tipo de vías. Este es un hecho muy importante e incluso histórico para el municipio, ya que desde ahora las personas podrán transitar por esta vía alterna, un espacio que pertenece a todos los cibateños.